Buenos días, buenos días. Bienvenidos al grupo Enseñanzas de Connie Méndez y San Germán. Vamos a pasar a nuestra instrucción de los maestros ascendidos. Estamos estudiando precisamente el libro Instrucción de los maestros ascendidos del amado maestro San Germán. Solamente esperamos que se reúnan algunos más para comenzar. Muchas gracias por estar aquí. Bien, 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 ya vamos a comenzar. Perfecto. Buenos días, querida Ivonne. Buenos días, feliz lunes de rayo dorado, sabiduría, iluminación. Vamos a pedir la asistencia de los queridos maestros ascendidos Lanto, Confucio, Kutumi, para que nos asistan con la iluminación del rayo dorado que proviene de la mente pura de Dios. Buenos días, querida Elsa. Buenos días, Elsa. Bien, vamos a continuar con la enseñanza. Estamos estudiando el libro Instrucción de los Maestros Ascendidos en la edición de 1939 por el amado Maestro Ascendido San Germán. Discurso 27, visita semianual de Arcturus, del 4 de julio de 1933. Invocación. Oh infinita presencia de todo amor, poder y liberación, nos inclinamos ante tu gran trono majestuoso. Este simboliza la liberación de América, la liberación de todos los hijos de la Tierra en la radiación cósmica, de la magna presencia I Am, Yo Soy, cuya semilla se está plantando en la mente de los hombres. Así seremos todos elevados a esa conciencia superior de la verdadera liberación, carencia de egoísmo, de amor y de adoración a Dios por el gran privilegio de la vida, así como el verdadero entendimiento de la vida es y quiere decir Dios en acción. Así podrá toda la humanidad sentir el sagrado privilegio del uso de la vida y ajustarse a esa conciencia armoniosa, amorosa y adoradora de su fuente y de unos a otros, permitiendo así el verdadero y magno poder de Dios impere en toda actividad, tal cual era la intención en el principio. Oh magno Arcturus, te damos la bienvenida para que tu sabiduría a través de tu poderosa radiación bendiga a toda la humanidad, la ilumine y la eleve. Discurso de el Elohim Arcturus.
En esta actividad que se ha estado dando durante algunos años para la bendición de América, aquellos de nosotros que contamos con la visión superior, vemos los poderosos cambios que están ocurriendo. Si bien todavía apenas si se ha manifestado parcialmente en la actividad externa de la humanidad, no obstante, desde el punto de vista interno, hay un avance sostenido que entraña que individuos sinceros sean liberados ciertamente del poder capturador de la limitación. Hoy día ha tenido lugar la actividad del 3x3 y del 7x7. Durante 7 semanas, 7 rayos cósmicos imperarán dirigidos conscientemente por 7 seres desde el gran sol central. Estos serán sostenidos en diversos puntos de enfoque en los Estados Unidos y todo el continente americano para fortalecer, bendecir y ajustar esa actividad de la humanidad que se requiere para su aceleramiento y progreso adicional. No es solo necesario, sino que se ha ordenado que se haga. Otros 7 rayos están enfocados. 1, respectivamente, en Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Sudamérica, México y Alaska. Con esto se espera producir el ajuste necesario y armonización en la actividad internacional. Solo ahora las personas en cargos de autoridad en el continente americano están comenzando a despertarse al hecho de que hasta el presente habían sido convertidos en peones de y movidos por una fuerza que no entendían, que los obligaba a hacer cosas que luego habrían de lamentar. Esto ha permitido ciertos logros que apenas considerábamos como una posibilidad. Nos ha sido muy gratificante poder utilizar el siglo de progreso como un punto focal en la cual todas las naciones de la Tierra enviaron sus representantes. Así ustedes entenderán que la actividad del siglo del progreso no solo fue una idea en la mente externa de algunos hombres, sino que tiene un profundo propósito subyacente que está siendo utilizado al máximo. Grandes seres de Venus, a través de su equilibrio de amor y poder, están prestando una gran asistencia. El jueves 3 de julio de 1933, a las 12 de la medianoche, se dio inicio a una gran reunión en el retiro del Royal Teton. Traten de poner sus cuerpos a dormir antes de las 11 de la noche, de manera que puedan ustedes participar y atestiguar el uso y poder del ojo que todo lo ve, que ha sido puesto en operación tan solo una vez cada 100 años. Este retiro es el único lugar en el que se da esta singular actividad por razones que ustedes algún día conocerán y entenderán. Ojalá que la humanidad pudiera comprender la importancia de mantenerse en la actividad armoniosa de pensamientos y sentimiento, sabiendo que sólo de esta manera la plenitud del poder de Dios puede actuar. Esto apresuraría en gran medida el paso de las cosas que habrán de lograrse. Luego el Elohim se dirige a Donald, el hijo de los señores Ballard. Hijo mío, si bien apreciaste la navegación aérea y actividad ayer, no obstante te tocará ver tal actividad trascendental de ese tipo en los años venideros, que ahora casi te parecerá imposible. A medida que se resquebraje el poder del egoísmo sociopolítico, se descargarán para su uso mejoras, inventos y descubrimientos en todas las disciplinas que establecerán el progreso
de tales industrias durante los próximos 300 años. La actividad de la fuerza siniestra que esparció sus sutiles sugestiones entre el género humano se está disipando rápidamente. Y confiamos que la otra guerra que se estaba contemplando se disolverá antes de que pueda encontrar acción en el mundo externo. Ritmo universal. Nunca antes en la historia de la humanidad se le ha puesto en la mano al hombre tanto poder para lo bueno como lo es el poder que emana de la magna presencia I am, yo soy. Si bien este núcleo de la intensa actividad e idea de esta presencia parece pequeño, no obstante su esplendor se está difundiendo más allá de lo que ustedes pueden. Si bien este núcleo de la intensa actividad e idea de esta presencia parece pequeño, no obstante, su esplendor se está difundiendo más allá de lo que ustedes puedan imaginar. Los estudiantes que continúan con determinación, aferrándose a la presencia y a su uso, sacando del sentido humano toda limitación autocreada, llegarán a conocer una liberación, un poder para irradiar y proyectar esa liberación con el propósito de bendecir a todos, en tal magnitud que lo externo no está en capacidad de comprender. Es solo debido a que las ruedas del progreso cósmico han llegado a su punto de ritmo universal que pueden darse estupendas actividades para beneficio de la humanidad. Advertencia: los individuos que se han convertido en canales de expresiones destructivas son indudablemente desafortunados, pues no solo se destruyen a sí mismos, sino que engañan a sus seguidores, conduciéndolos a las arenas movedizas del concepto erróneo. Quiero que ustedes sepan que yo felicito a Saint Germain por la obra que ha realizado entre estos pocos estudiantes y por la manera notable con que los ha capacitado para hacerse conscientes de utilizar la energía de la magna presencia I am, yo soy. Él dijo que se lograría y se está comprobando su resultado. ¡Cuán bendecidos son los estudiantes que reciben este conocimiento! Confío en que ellos lo apreciarán plenamente y lo entenderán. ¿Cuán desafortunados son aquellos que ponen en duda su realidad o autenticidad? Se hace cada vez más necesario que ustedes atraigan el sello de la armonía a su alrededor y de sus hogares. De manera que la armonía amorosa mantenga despejado el canal. Grandes cambios se están dando dentro de las corrientes de agua de la Tierra. Y por primera vez en la historia de su creación es posible armonizar la actividad de las aguas y la Tierra. Cada uno de estos cuerpos emite una acción vibratoria que todavía no ha sido comprendida, pero que dentro de poco llegará a conocerse y utilizarse, y en verdad se puede decir ahora más que antes que todas las cosas están realmente trabajando en conjunto para bien.
Oh magnos rayos, siete rayos cósmicos que estáis haciendo vuestro trabajo dentro de la esfera de la Tierra, con vuestra radiación de puro amor, llenad todo nuestro planeta, sus aguas, su aire, sus éteres, consumiendo las creaciones mentales de la humanidad que se han generado durante tantas centurias. Sí, ciclos de tiempo, de manera que la humanidad de la Tierra pueda encontrar su mente externa liberada del impacto de su propia creación, y así los humanos logren avanzar en adoración a su gran luz, la magna presencia I am, yo soy, y allí recibir dentro de sí mismos paz en la tierra y buena voluntad para el hombre. Con todo el amor de mi ser, envío esto hacia adelante, no solo en este registro, sino en el registro musical de los éteres, para que llegue al corazón de la humanidad y lo eleve en armonía a su fuente, desde la cual sea digna de bendecir y ser una bendición. Estoy muy complacido de haber estado con ustedes otra vez y de ver cómo es posible para ustedes generar el suficiente amor y determinación a fin de soportar el impacto del mundo externo y proclamar la verdad que los libera a todos. Bien saben que ustedes tienen que reconocer algo antes de poder recibirlo. Pongan de lado todas las dudas de la mente externa y disciplinen el lado humano hasta que obedezca y experimentarán un extraordinario progreso. El ser externo de los hombres es la más terca de las criaturas. La creación humana, al demandar la atención de la mente externa y de su cuerpo, mantiene su control, y esta terquedad tiene que ser disuelta. Cada uno tiene dentro de su propia presencia, I am, yo soy, el poder para sofocar toda creación humana y obligarla a obedecer la presencia I am, yo soy. Actividad equilibrante. Le devuelvo ahora el rayo a vuestro amado maestro y volveré a estar con ustedes otra vez a principios de año. Mi radiación consiste en equilibrar el corazón y la cabeza, oh amor y poder. Se parece bastante al de Chananda. En cuanto a la clase, mi obra es cósmica, mientras que la de él es individual. Ha llegado el momento en que la humanidad de la Tierra tiene que alcanzar un mayor sentido de equilibrio entre esas dos actividades. El intelecto de la humanidad, en cargos oficiales, se ha escapado una vez más, dejando por fuera el sentimiento del corazón que les permitirá considerarlo y que se hiciera una mayor justicia. El trabajo de Chananda con los estudiantes, al contribuir a equilibrar esta actividad, les permitirá hacerse invencibles frente al impacto del mundo externo. No hay palabras que puedan estimar el valor de un logro así. El maestro Saint Germain pregunta: ¿qué relación tienen las constelaciones con los Elohim? Una constelación, por supuesto, es muy inferior al poder de los Elohim. En otras palabras, alguna gran reducción de su actividad.
Pero un ser o individuo avanzado que opera conscientemente desde cualesquiera de las esferas de actividad está en contacto consciente con los Elohim. Todo individuo o estudiante que se refiere lo suficiente a la presencia I am, yo soy, se encontrará en capacidad de avanzar, observar estas grandes actividades internas y traerlas de vuelta conscientemente para su propio uso. Cuando ve a través de la actividad de algo, es entonces cuando tiene una plena comprensión de ello. La presencia, I am, yo soy, tiene la plenitud de todas las actividades dentro de su conciencia, pero a fin de traerla adelante, el individuo, en la mayoría de los casos, debe tener algún uso de la visión interna para descargar la plenitud de su actividad. Utilicen a menudo las afirmaciones I am yo soy de Jesús, I am yo soy la resurrección y la vida, de manera que si I am yo soy la resurrección y la vida, ¿qué más puede tener lugar en su vida? Si puede entrar esto con una certeza firme y serena, experimentará cambios definitivos. I am, yo soy la presencia omnireveladora del gran I am, yo soy. I am, yo soy la luz que ilumina toda habitación o recinto al que entro. I am, yo soy la actividad discernida de la gran presencia. I am, yo soy. Hace tiempo que aprendimos a no prestarle atención a las apariencias, sino a entrar al corazón de las cosas y reposar allí. Utilicen a menudo I am, yo soy, el siempre presente poder sanador que consume todas las cosas que tienden hacia la discordia. I am, yo soy la presencia invencible de protección alrededor de él o ella, doquiera que el cuerpo esté. Dejaré ahora mi amor y bendición ardiendo alrededor de ustedes. La actividad del ojo que todo lo ve en el retiro es una tremenda actividad combinada en el retiro. Ustedes podrán saber que es de gran importancia a causa del tiempo cada vez más corto entre emanaciones. Bendición. Los amados Nada, Chahara, Chananda, Leto y la madre Chahara, Meta, les envían su amor y bendiciones a ustedes y también a la clase. Gracias, 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 Padre. Hecho está. Hola, buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo estáis? ¿Quiénes están aquí? A ver, ¿quiénes son los nuevos del día de hoy? ¿Quiénes nos acompañan por primera vez? Que se presenten, que nos escriban su nombre en los comentarios. Muy bien, tenemos uno nuevo, el hermano que dice Azul López. Bienvenido, querido hermano Azul López. ¿Desde dónde te comunicas con nosotros?
quienes nos acompañan por primera vez, que nos digan, que nos compartan su nombre. Ah, muy bien, Ciudad Obregón, Sonora, México. Pues un gran saludo hasta ahí, querido hermano López, Azul López. Te invitamos a que continúes con nosotros en estas transmisiones. Te voy a pasar un enlace de una página que se llama El Santuario del Corazón de Amatista. ¿Lo conoces? Sí, hay una nueva. Bienvenida, Sandra Bastidas. Bienvenida, Luz Sánchez. Bienvenida. Bienvenida, Sandra y Lu. Bienvenidas. Bueno, querida Sandra y Lu, bien, pues bienvenidas. Los hermanos del Santuario del Corazón de Amatista, les damos la bienvenida y les agradecemos su participación. Gracias, gracias. Bienvenida, Verónica, bienvenida. Bienvenida. Bueno, pues te platico un poco. Nosotros somos un grupo que se llama La Fraternidad del Corazón de Amatista. Y bueno, aquí en este grupo nacimos en este grupo de Connie Méndez. Y ahora ya tenemos nuestro propio grupo que se llama Santuario del Corazón de Amatista, donde todas las mañanas nos reunimos para hacer meditación y decretos. Precisamente en este momento nos vamos a conectar a esta página. A los nuevos les voy a dejar en los comentarios el enlace para que puedan acompañarnos si lo desean. Ya vamos a comenzar en unos minutos. Esto es todas las mañanas y tenemos un grupo de WhatsApp en donde nos pasamos los avisos de cuando, en el momento en que va a comenzar, ¿no? En que va a comenzar la transmisión, para que, y bueno, compartimos los enlaces de todas las transmisiones en vivo para que no se pierdan de ninguna. A veces es un poco difícil encontrar las transmisiones rápidamente en Facebook, ¿no? Bueno, queridas hermanas Sandra y Lu, aquí les estoy compartiendo en los comentarios el enlace de la página. Les recomiendo que de una vez le den like, que le den clic, que entren a la página, que le den like y que la sigan. Y bueno, en unos 15 minutos, cuando mucho, en unos 15 minutos vamos a comenzar nuestra transmisión de nuestra meditación y decretos del santuario. También les voy a dejar mi número de WhatsApp para que si quieren, si gustan, les puedo incluir en el grupo del WhatsApp. Me envían un mensaje con su nombre y este número es mío, ¿sí? Este número es mío, me pueden enviar un WhatsApp con su nombre y yo les incluyo en el grupo del WhatsApp. No es un chat, así que no estamos timbrando todo el día, solamente compartimos los enlaces de las transmisiones en nuestra página, como ya dije, ¿no? Bueno, aquí vuelvo a compartir mi número de WhatsApp. Mi nombre es hermano Miguel Arturo. ¿Sí? Aquí ya. Bueno, pues ya tienen todo lo necesario para acompañarnos los que deseáis. Y a todos los hermanos y hermanas de la Fraternidad del Corazón de Amatista, les doy un gran abrazo. Gracias por acompañarme. Hoy empezamos un poquitín tarde. Pero bueno, no me voy a justificar. Nos vemos en 15 minutos en el Santuario del Corazón de Amatista. ¿Estáis de acuerdo? En 15 minutos. Nos vemos.